En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Puestos en su presencia, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Dios. Oremos. Muéstrate propicio, Señor, con tus siervos, y multiplica bondadosos sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del Libro de la Sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto, has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Tú, Señor, eres bueno.
clemente. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios, y tus obras, Señor, son portentosas. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Dios, entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaban a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? Y el amo le respondió: De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: No. No sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando le llegue la cosecha, diré a los segadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso también otra parábola. El reino de los cielos se parece a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece un poco a la de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas esas cosas con parábolas y sin parábolas nada les decía. Para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré los que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, San Mateo nos narra algunas parábolas, también llamamos comparaciones, son imágenes. Sabemos que la parábola como tal tiene un propósito: ayudarnos a comprender el significado del reino de Dios. Y quisiera detenerme en la primera parábola, del trigo y la cizaña, y que podríamos caracterizarla con una palabra: la paciencia. La paciencia de Dios. Lógicamente que aparece la cizaña en tres momentos. Primero, durante la siembra, que se lo hace en la noche por un enemigo. Luego viene el momento del crecimiento, donde los trabajadores se dan cuenta y le dicen al dueño que ellos podrían ir a arrancar la cizaña. Pero el dueño le dice: no, déjenle a crecer juntos, porque puede suceder que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Y finalmente el tiempo de la cosecha. Y es ahí entonces donde se separa el trigo de la cizaña. Es el momento que llamamos nosotros del juicio. Miren, qué importante recalcar la paciencia de Dios, que es esa capacidad de esperar, de confiar, esa capacidad que Dios tiene para comprendernos, para darnos muchas oportunidades, muchas posibilidades de cambiar, de ser mejores, de convertirnos, como decimos. Así es Dios de paciente, sabe esperar, sabe confiar. En cambio, nosotros a veces actuamos de una manera contraria, nos impacientamos, nos llenamos de inquietud, de zozobra, de rabia, y queremos acabar con toda la maldad, decimos. Dios no. Y no es pasividad, no es desinterés, sino que Dios nos conoce y sabe que necesitamos de tiempo, que necesitamos a veces de caídas, de levantadas. Pero Dios, que nos conoce, como lo dice la palabra de Dios, repito, sabe esperar. La paciencia de Dios realmente es infinita. Y ven ustedes, casi todas las lecturas nos hablan justamente de esta virtud, de esta forma como Dios obra. Ya decía, por ejemplo, en la primera, que Dios muestra su fuerza. ¿Cómo muestra su fuerza? Siendo misericordioso con nosotros. Dios es el dueño de su fuerza, pero nos juzga ¿con qué? Con misericordia. Nos gobierna con delicadeza. Miren qué maravilla. El Salmo igualmente dice: el Señor es bueno, Él es clemente. Todo amor con quien tu nombre invoca es el Señor compasivo. Todo amor y lealtad, lento a la cólera, compasivo conmigo cuando lo clamo. Miren, la paciencia de Dios. Y luego, pues ya, la parábola que acabamos de comentar igualmente. Queridos hermanos, yo creo que ese es el mensaje para nosotros, que repito, a veces confundidos, desorientados, quisiéramos pues que el mal sea erradicado cuanto antes, porque es una injusticia. Y Dios dice: no, hay que ir despacio. Lo que pasa es que nosotros pensamos así porque inmediatamente nos creemos que estamos de la parte de los buenos, que somos los mejores, que somos los santos. Entonces, claro, los otros son los malos, los otros son los pecadores, los otros son los corruptos, a ellos hay que acabarlos. Y no es así. Porque resulta que el trigo y la cizaña están también en nuestro corazón. Si no, cada uno examine su conciencia y va a descubrir, a veces somos buenos, somos generosos, queremos dar lo mejor, pero otras veces nos portamos mezquinos. Tratamos de aprovecharnos de los demás. A todos nos pasa eso. Entonces ahí entendemos mejor la paciencia del Señor. De tal manera que al final, eso sí, llega la cosecha, ahí cada uno tendrá que responder por aquello que ha hecho o ha dejado de hacer. Por eso la invitación entonces, en pocas palabras, a obrar siempre bien, en justicia, en bondad, sabiendo que esa semilla, que ese trigo, que está, es una imagen para decir lo bueno, pues va a triunfar. Que la semilla
que el buen trigo siempre triunfe en nosotros. Y ahora les invito, hermanos, a renovar nuestra fe en este Dios misericordioso, este Dios paciente, ese Dios que confía en nosotros, que tiene una pedagogía realmente maravillosa. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de María Santísima, padeció, murió y resucitó por nosotros? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en esta Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe que nos gloriamos de profesar. Y ahora les invito a orar, a poner en el corazón de Dios nuestras necesidades, sabiendo que el Señor es paciente y misericordioso, que Él confía en nosotros, que podemos dar lo mejor. Por eso pidamos al Señor que nos dé un corazón bueno, generoso, un corazón sensible ante el dolor de los demás. Todo esto te pedimos, Padre, en nombre de Jesús, quien vive contigo por los siglos de los siglos. Amén. De manos extendidas te ofrecemos lo que de gracia recibimos con el vino y con el pan. Ofrezcamos oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que llevaste a la perfección del único sacrificio los diferentes sacrificios de la ley antigua, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalos como bendijiste la de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en honor de tu gloria sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque unidos en la caridad celebramos la muerte de tu Hijo, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor,
el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, con mis hermanos Gerardo y Gustavo, y todos los pastores que cuide tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con un corazón agradecido porque Dios es paciente con nosotros, confía en que podemos mejorar, en que podemos cambiar, volver a Él. Dirijámonos al Padre con esas palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Ten piedad.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si tuviese recibido mi abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, delante de ti, mis manos abiertas reciben tu pan. Oh Señor, espiga de amor, llena mi corazón. Entre tus manos, amor. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Llevemos en el corazón la paciencia del Señor. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Amén. En el cielo está mi madre, Padre fue consagrada,